Sí, amigos, nadie me lo preguntó, pero solamente quedan con vida Querétaro y Monterrey entre los 8 mejores de la Leagues Cup. Los otros 16 mexicanos se han ido con más pena que gloria. Y entonces las quejas se han venido como en cascada. Que si los arbitrajes, las canchas, los viajes, la temperatura, la localía, nada que no se supiera de antemano en las desventajosas condiciones que aceptaron los directivos mexicanos en busca del dinero que no del prestigio. Pero todos esos imponderables que efectivamente influyen apenas podrían representar un 30% del total para explicar el fracaso masivo de la Liga MX. El otro 70%, hay que dejar de negarlo, es por el nivel futbolístico, la parte física, técnica y mental, la intensidad y ritmo que tienen los jugadores de Estados Unidos y los extranjeros en la MLS. También progresaron por el orden, estructura, planeación, unidad, procesos de formación y exportación que llevan allá. Por acá impera la improvisación, las ocurrencias, la división, la formación incompleta del talento y los precios inflados que impiden la migración de los jóvenes y, sobre todo, de la desenfrenada búsqueda de los dineros, aunque el progreso deportivo se encuentre estancado. Ahora hay muchos lamentos, pero mientras competían, le dieron valor al torneo y nadie dijo nada del daño por el torneo local de Liga Trunco. Ahora los eliminados dicen que todo está preparado para que Messi gane la copa que hicieron para él, pero si la gana el Monterrey, entonces se dirá que es un torneo valioso. Lo que falta en cantidades industriales es autocrítica. La selección de Estados Unidos lo superó y la MLS ya nos alcanzó. Lo que se hace en la oficina de forma diametralmente opuesta en cada liga, arrojó con el tiempo el emparejamiento del nivel de juego en el campo. Es matemático y se veía desde la luna. Ciro, amigos, buenas noches.